Gracias, buenas tardes. Si les dijera que la hegemonía estadounidense está tan valiente, parecería esta la frase de un discurso de un político que propugna un mundo multipolar o el pensamiento de algún analista con un perfil cercano al progresismo o la aspiración de algún ciudadano anticapitalista. Pero para no pecar con la teorización, les expongo un par de hechos concretos que le dan respaldo a esta idea. Para empezar, conocimos hace pocos días que los BRICS, esa asociación que comenzó con 4 importantes economías emergentes y que en este minuto tiene una gran variedad de países con pretensiones serias, algunos de ellos con acciones bastante encaminadas para sumarse, pues superó en influencia económica al G7, el grupo de las 7 economías más industrializadas. Básicamente, el PIB de los BRICS alcanzó el 31,5% gracias al empuje chino, superando el 30,7% del PIB del G7. Y esto parecería poco significativo numéricamente hablando, pero lo interesante es la tendencia que marca el estudio. El crecimiento de la curva de los BRICS es ascendente y el del G7 descendente. Y se trata de proyecciones a corto plazo y vale aclarar que estimadas por una consultora británica. Por otro lado, tenemos las también fresquitas previsiones del FMI y el Banco Mundial. Aquí nos llevamos igualmente una sorpresa. Justo en América Latina, la Venezuela hipersatanizada. Y finalmente China logró hace solo 2 semanas cerrar su primer pago internacional de un contrato de gas en yuanes y no en dólares. Y lo interesante es con quién lo hizo, con Francia. La Francia de Macron, que a pesar de sus descalabros domésticos y las 40 que bien le han cantado en África y en Países Bajos, se ha salido del guión por un minuto y ha cuestionado la dependencia europea de Estados Unidos. Dijo, somos aliados, pero decidimos por nosotros mismos. Claro, acababa de estar en China con Xi Jinping y ahora no son pocos los que opinan que los europeos, disgustados con esta postura del líder francés, han dado la misión a la ministra de Exteriores de Alemania de control de daños en la visita que inició hoy a China. ¿Y qué nos dice todo esto? Pues que la multipolaridad es ya un propósito real sobre el que cada vez más naciones dan pasos firmes. Y lo más interesante, naciones de todos los signos políticos. La alternativa a los mecanismos hegemónicos está en marcha, empezando por la apuesta más compleja, la desdolarización mundial. Bien lo dijo hoy Lula desde Shanghái. ¿Por qué todos los países necesitan hacer su comercio respaldado por el dólar? ¿Por qué no podemos comerciar con nuestras propias monedas? ¿Quién decidió que fuera el dólar? Lula va en serio desde hace mucho tiempo con esto de darle vida y valor a las monedas locales. Lo planteó junto con Alberto Fernández de cara a la CELAC y lo trae ahora como prioridad para su reunión en China con Xi Jinping. Porque hay que acabar de aprender la lección. Un banco no puede funcionar como una guillotina política. Te presto si accedes a mis condiciones, que es lo que hace en la práctica y desde siempre el FMI. Ni puede la caída de un banco en Nueva York condicionar las arcas estatales del sur en sufrido desarrollo. Lo saben muy bien todos esos países latinoamericanos, empezando por Argentina, que se han visto con la soga al cuello justo por las presiones de las instituciones financieras que dominan. De ahí que presidentes que también le apuestan a esta multipolaridad, alternativas soberanas como Obrador, hayan propuesto estrategias regionales frente a la inflación, compensar los unos a los otros, intercambiar bienes y servicios para amortiguar los factores externos, como ahora mismo son la guerra en Ucrania, que nos parece a los de acá muy lejana, pero termina siendo el pan nuestro más caro.
También el BRICS, de la mano ahora de Rousseff al frente de su banco, sigue cambiando las reglas del juego comercial. Y este es el primer paso, la democratización del poder económico para evitar más crisis efecto dominó. El siguiente tendrá que ser entender que es necesaria también la descentralización política y cultural, mucho más difícil de aceptar y de instaurar por aquello de que en economía es fácil explicar lo exacto del 2 más 2 de las matemáticas, pero en las ciencias sociales se impone con muchísimas fuerzas la subjetividad humana. Así como le cuento, buenas tardes.